Gracias, Isabel, Miguel, Samuel. Bueno, buenas tardes, autoridades, querido público, queridos amigos. Dos comentarios. Uno, en relación al libro que acaba de salir, y posteriormente pasaremos al momento musical. La Asociación de Amigos del Órgano nos hemos encontrado con un precioso regalo y tenemos que asumir dos compromisos. Uno, que este libro circule, que se mueva, que vaya por las casas, que la gente lo comente, que lo vea, que sepa qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que hemos hecho, y se imaginara posiblemente lo que queremos hacer. Pero otro objetivo, quizás más material, pero tremendamente comprensible, es que en la medida de lo posible vamos a tratar de revertir una parte de estos libros en recursos económicos que nos permitan seguir funcionando. Por lo tanto, ¿cómo hemos pensado la Asociación de Amigos que este libro llegue al máximo de manos posibles? Bueno, el libro lo tenemos ya. Al terminar el acto, habrá ejemplares a disposición de las personas que les interesen. Hemos hecho una estimación de un donativo de 10 euros por libro. Todos aquellos socios que están aquí y que nos presenten su tarjeta tendrán un ejemplar gratuito. Aquellas personas que tengan a bien adquirir uno recibirán un programa para el concierto que daremos la semana que viene que les concederá el acceso gratuito. Y además cualquier persona que decida en este momento, porque no lo había pensado, porque el impulso le lleva a decir yo quiero hacerme socio, pues ya tiene el libro también gratis, dejando simplemente el nombre a nuestros compañeros. Por lo tanto, vamos a luchar con todas nuestras fuerzas y con la tozudez que nos caracteriza para que estos libros lleguen a todas las partes y que de alguna manera nos quede algo de dinero para seguir haciendo lo que queremos hacer. Cosa social, en nuestra casa, en la casa de todos. Y ahora vamos a la parte, digamos, más emotiva. No podíamos presentar este libro en otro lugar que no fuera la parroquia donde está el órgano, que es realmente el motor de este libro. No es un concierto al uso, es una degustación musical en la que hemos querido. Hay pocas personas que ya no lo hayan escuchado, pero si hay alguien que tendrá la oportunidad, es una degustación musical que nos deje el sabor de boca de que lo que estamos haciendo es bello, es bueno y que tenemos que seguir haciéndolo. En esta degustación musical va a intervenir el organista de la asociación, José Manuel Conte, que interpretará la cantata 147 de Bach, y al terminar invitaremos a esta personita, compañera nuestra de la banda de música, estudiante en Alcañiz, y que su sonrisa vale tanto como el gran sonido que saca del oboe, y nos interpretarán ambos juntos tres piezas, es el Tipping It Down de Christopher Norton, Walter Wolfer, y para terminar, seguro que nos humedece los ojos con el Nessun Dorma de Puccini. Con esto terminaremos el acto, animándoles a que nos sigan apoyando, a que piensen que no hemos sino empezado a construir todo lo que nos falta por hacer. Invito a nuestro organista para que tome posesión de su asiento y que dejemos esta demostración que nos va a dejar con sabor de boca para que el domingo que viene les invito a que esté en un concierto de órgano y trompeta. Gracias, bienvenidos y hasta luego.
sería de nuestra invitada, Julia Morella, que no estaba nerviosa porque lo hacía muy bien y porque tenía muchas ganas de tocar en el órgano grande. Y yo le digo que la estamos esperando.
Thank you.
Muy bien.